Muchísimas gracias, Evangelina Marquero, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Y estas tristes noticias, no quisiéramos pasarlas, pero lastimosamente se dan y tenemos que informar al pueblo hondureño de lo que ocurre en cada rincón del país y específicamente aquí en la borda del río Cangrejal de la ciudad Puerto de la Ceiba, donde un voraz incendio ha consumido en su totalidad la mayor parte de esta vivienda que ustedes observan que era habitada por una familia. Vamos a ver si puede, teniente del cuerpo Rodríguez, bueno, solo así extra cámaras, miembro del cuerpo de bomberos, se ha trabajado intensamente aquí específicamente en este incendio que lastimosamente ha dejado casi en su totalidad las pérdidas materiales. Es correcto, cuando nosotros hicimos el llamado, fue lo más pronto que llegamos, tratamos de confirmar que sí, se trataba de un incendio estructural. Luego procedimos a hacer lo que es el combate, ya había un... Pues, lo que hicimos nosotros es tratar de asegurar más que todo lo que es la vivienda que hay adyacente a lo que es el incendio. Bueno, muchísimas gracias, es parte del cuerpo bomberos y aquí la propietaria de la vivienda la miramos que está llorando tristemente. Madre, si nos permite, madre, estamos en vivo para Hoy Mismo, lamentamos esto que ha acontecido, ¿verdad? Se le han perdido todas sus cositas, lastimosamente. Todo perdí. No tengo nada. No me quedé sin nada. Me quedé en la calle. Alguien que quiere colaborar conmigo, que me apoye. Yo soy una mujer madre soltera y soy viuda a la vez. No tengo nadie que me apoye. Yo no tengo hermano ni hermano. ¿Ustedes estaban aquí en la vivienda? Sí. ¿Quiénes más estaban con ustedes? Yo y mi hijo chiquito. Afortunadamente ustedes salieron rápido. Sí. Salí, no sé cómo pude, pero salí rápido. Por la voluntad de Dios no me pasó nada a mí. Aunque cosas materiales he perdido, pero mi vida. Triste este momento, entendemos. Triste, muy triste. Yo no tengo nadie quien me apoye, quien me brinde un apoyo para mí. No tengo nadie. Pero estoy con Dios. Dios me va a cuidar, me va a proteger, me va a guiar hasta el destino me lleve. ¿Cuál es su nombre, madre? Élica Bermúdez Mónico. Bueno, doña Élica, lamentamos mucho lo que ha ocurrido, ha perdido todas sus pertenencias en este incendio estructural que se ha presentado más temprano aquí en la borda del río Cangrejal en la ciudad Puerto de la Ceiba y aquí hemos visto algunos vecinos. Y los vecinos que están cerca aquí en la comunidad de la zona que quieran unirse en apoyo a esta ceibeña que lastimó. Este incendio que se ha reportado acá en esta localidad. La información, nuevamente regresamos con ustedes al estudio en Tegucigalpa.